ya sea la invitación de traslación, del proyecto de traslaciones, y también nosotros que paralelamente estamos trabajando en esta investigación. Y en ese sentido, si bien Rodrigo no estuvo en Concepción directamente, creemos que la importancia de él y su fotografía, tanto en términos técnicos como de imagen y narrativo, bueno, y sin dudas político también, son de alcance nacional, bueno, no solo nacional, sino latinoamericano e internacional, si se sitúa de su producción en Estados Unidos también. Justicia. Es una forma de justicia, porque dar a conocer a ese muchacho que destruyeron de una manera tan violenta, así como tantas otras vidas que nos arrebataron, ¿no? Entonces, para mí, la exhibición no es solo mostrar quién era Rodrigo, sino también cómo nos destruyeron la vida. Fue una de las razones porque estos crímenes, cada vez que se fueron cometiendo, fueron peores, es porque nunca hubo una reconstrucción de la memoria. Nunca se buscó la justicia real. Siempre el miedo superó todo. Y yo creo que los que resistimos a la dictadura y después a estos gobiernos de la Concertación, Piñera e incluso este de Michelle Bachelet, es que nosotros queremos una justicia real porque no queremos que esto vuelva a suceder nunca más. Y la única forma que lo vamos a lograr es cuando el país sepa la verdad y haya justicia real. Y hay además recuperación del ser humano.